Bueno, hoy estamos en día sábado, cuando son las 17 horas 30. Estamos terminando la comisión de fiscalización dentro del proceso de sustentación del juicio político al señor Celibán, confirmándose algunos elementos con respecto a lo que presentamos en un inicio del juicio político. Primero, una grosera intromisión del señor Celi, supuesto Contralor General del Estado, en la función electoral. No solo en la función electoral, también en el proceso electoral, cuando intentó en primera instancia eliminar a cuatro organizaciones políticas en medio del proceso electoral, destituir a tres miembros del Consejo Nacional Electoral y, por último, el emperador Celi intentó interferir en la segunda vuelta electoral, queriendo llevar adelante una auditoría informática. Se va confirmando también una red de corrupción en la Contraloría General del Estado. Se confirma también un contrato que se habría firmado con Daniel Salcedo Bonilla por $1.150.000 con una serie de irregularidades. Ese contrato se lo firma por orden del señor Celi, precisamente hacia la señora Plasencia, que estaba al frente de la subcontraloría. Se va confirmando también un esquema de corrupción que ha sido ratificado por la fiscal general del Estado, que acudió hoy por nuestro pedido a la comisión de fiscalización, en el cual se ve un esquema de corrupción y muchos de los funcionarios que han tenido que venir de manera diaria durante toda la semana, y en esas contradicciones también son los mismos funcionarios que están dentro del proceso penal, y hay algunos otros que todavía no se los ha vinculado. Esa fue una de las observaciones planteadas precisamente a la señora fiscal en relación a este tema. Se confirma también que ese esquema de corrupción estarían los más altos personeros de la Contraloría, a la cabeza el señor Celi, pero también a nivel de los territorios. El día de ayer tuvimos un testimonio revelador de la señora viceprefecta de Pastaza, en el cual daba cuenta que le habían pedido $250.000 para que le ratifiquen la destitución del prefecto de Pastaza. Eso da cuenta precisamente de que ese funcionario habría tenido una relación directa con el señor Celi, pero al mismo tiempo la propia viceprefecta le había puesto en consideración por 5 ocasiones que se le estaba exigiendo $250.000 para que se ratifique en esa destitución. También nos hemos dado cuenta en el transcurso de este proceso, nos han avisado desde la Contraloría General del Estado. Yo ayer les decía que era necesario y urgente hacer una autodepuración a la institución porque el esquema de corrupción se sigue manteniendo. Sin embargo, nos habríamos enterado el día de ayer que al interior de la Contraloría General del Estado, precisamente esos funcionarios a los cuales había que hacerles una auditoría patrimonial para que puedan justificar esos patrimonios, ya se habrían hecho ese examen especial y por lo tanto no podrían ser juzgados doblemente. Precisamente ellos, que ya no están en la Contraloría, porque muchos de ellos renunciaron, antes de renunciar y antes de salir, dejaron firmando sus auditorías patrimoniales. Son algunos de los elementos que se van develando en este caso de corrupción, de delincuencia organizada que estaría a la cabeza del señor Celi. El día lunes estaremos detallando en nuestro proceso de comparecencia a la Comisión de Fiscalización cada uno de los elementos de convicción que se han confirmado durante estas comparecencias en la Asamblea Nacional.